Bienvenido al quinto Clinic de Palus. Este año hemos dado una vuelta de rosca más a este clinic y pensamos que hace, repito, este año son los dos ponentes más idóneos para disfrutar de este fin de semana. En la primera ponencia va a ser una persona que ha nacido en las categorías inferiores del Club Baloncesto Estudiantes, en colegio de patio. Empezó a entrenar con 16 años mientras jugaba, llegó a ser subentrenador de Miguel Ángel Martín, en Estudiantes. Pasó a ser primer entrenador, seleccionador ayudante con Ignacio Pinedo. Y posteriormente, bueno, de Arona y al final, pues, selección española. Consiguió Copa Cora, Copa del Rey, una Liga CB y por supuesto nos dio dos Ligas CB. Ah, bueno, segunda Liga CB. Sí. Bueno, mejor entrenador del contrato 2003-2004 y nos hizo disfrutar sobre todo en el año 2006 con la, consiguiendo para España lo que es la Copa del Mundo. Una plata en algunos Juegos Olímpicos y nos dio la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de Pekín, que aunque esa medalla no la tengo colgada, esa medalla la forjó, esa plata que nos dieron, que nos dio en Pekín. Y sobre todo, nos sigue dando pasión, comparte con nosotros una de las palabras que realmente nos une en este fin de semana, que es baloncesto. Un fuerte aplauso a todo el mundo. Empecé a entrenar, ojalá
luego me di cuenta de que realmente fue así. Hubo una frase que un entrenador de estudiantes que había sido jugador mío durante 3 años en juveniles, era el base suplente de Nacho Azofra en juveniles, y yo en un momento determinado, pues a ese jugador le tuve que decir que él no iba a continuar jugando y que Nacho Azofra sí iba a continuar jugando. Es una de las cosas que los entrenadores pues tenemos que tomar decisiones, en muchos casos para mucha gente que son trascendentales. Estamos hablando de cuestiones de vida, o sea, hay gente que va a tener una carrera deportiva y gente que no va a tener una carrera deportiva, por lo tanto tenemos una grandísima responsabilidad. Bueno, pues a este jugador le dije que no, el tío me dijo, mejor te ponme a sexto, por favor, ya, pero es que vas a entrenar. Y dije, ¿que te voy a entrenar? Sí, es que vas a entrenar, porque vas a ser un buen entrenador, además. Bueno, pues es uno de los ejemplos, ese entrenador entrenó absolutamente en todas las categorías de estudiantes, todas, entrenó el equipo EVA, ha sido director deportivo del Estudiantes y es el director general del Estudiantes actualmente. Bueno, pues es una manera de seguir para los pues ese, cuando le preguntaron en una reunión que tuvimos con Meca King, Valdano, Corbalán, Mateo, le preguntaron, oye, ¿tú por qué entrenas? Él estaba entrenando en ese momento el EVA. Y el tío respondió, entreno porque me han entrenado. A mí me dejó completamente desarmado. Entreno porque me han entrenado. Y yo creo que nosotros todos, muchísimos nosotros, entrenamos porque nos han entrenado. Porque hemos sido formados de una manera y queremos devolver al baloncesto lo que nos ha dado en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que entreno porque me han entrenado. Porque he tenido grandes entrenadores, he tenido grandes compañeros como entrenadores y he tratado de formarme, a ver si os puedo explicar de la siguiente manera. De la siguiente manera. Por supuesto, captando todo lo que podía de los entrenadores que yo tenía a mi lado, de los entrenadores que eran más jóvenes que yo y de los entrenadores que eran más veteranos. Por supuesto, captando todo lo que podía de los grandes entrenadores y de los grandes nombres que teníamos en el baloncesto español. También os tengo que decir que me he fijado muchísimo y tuve la fortuna, y cuando me preguntan por qué entrenador es el que yo más he seguido, yo no les digo uno de baloncesto, les digo uno de balonmano, que es cuando yo Román, porque daba la casualidad de que cuando yo estaba en el Ramiro, en el Atlético de Madrid, cuando yo Román entrenaba de balonmano antes justo del primer equipo, y yo que estudiaba lo justo para probar, pues me quedaba a ver el entrenamiento del primer equipo cuando era muy jovencito, pero claro, entonces me chupaba el entrenamiento de balonmano. Y realmente no os podéis imaginar la cantidad de cosas que aprendí con un extraordinario entrenador que tenía unas necesidades de tiempo y espacio y profesionales tremendas con un equipo profesional de balonmano y tenía que entrenar un tiempo muy reducido con su cancha de Magariños y hacía el técnico, el táctico y el físico, todo en uno. Todo en uno. Entonces, como entrenador de base, yo me lo planteaba, dice, yo tengo este mismo problema. Tenemos una limitación de cancha, tenemos una limitación de horarios y yo no soy preparador físico, no tenemos preparador físico, tenemos que hacer todo en uno. Entonces, quizá yo no era muy bueno en otras cuestiones tácticas y tal, pero creo sinceramente, y me lo vais a permitir, me cuelgo la medalla, creo que en el entrenamiento tenía un ritmo especial porque necesitábamos sacar partido de esas cosas, ¿no? Aprendí a tener un ritmo especial en los entrenamientos, aprendí a no perder el tiempo en los entrenamientos, que es algo que tenemos que tener muy claro los entrenadores, no perder el tiempo. Y aprendí también a no meterme en berenjenales hasta que no lo supiera hacer bien. ¿Cómo quería ser yo como entrenador? Por supuesto, a los 15 años no te lo planteas. A los 15 años lo que haces es entrenar. ¿Por cómo? Pues como te das a entender tú qué crees que debes de hacer, como han hecho otros entrenadores contigo. Te tenías que plantear las cosas de distinta forma, porque claro, yo como jugador, por supuesto que hacía un cambio de dirección y por supuesto que hacía un reverso. Pero cómo lo hacía, no lo sé. Y por qué lo hacía, tampoco lo sé. Me lo tuve que empezar a preguntar realmente para ver cómo teníamos esas cosas. Y hubo un momento también en que me pregunté cómo quería ser como entrenador. Cuando me empecé a preguntar esto, tendría ya 18, 19 años. ¿Cómo quiero ser yo como entrenador? Y pues, tengo que deciros que lo primero que me vino a la cabeza fue una cosa negativa. Fue, pues no quiero ser como aquel entrenador que tuve en preinfantiles. ¿Por qué? Porque, ¿qué quieres que os diga? No me parecía justo. Y entonces al final una de las decisiones que tomo es decir, oye, voy a intentar, esto es muy difícil, muy jodido, de verdad, muy complicado, voy a intentar ser justo, voy a intentar ser justo.
voy a intentar ser justo con los jugadores y voy a dar a cada uno lo que merezca. Bueno, es una manera de empezar, a ver cómo quieres ser entrenador. Todo esto viene porque creo que todos los entrenadores debemos de encontrar un estilo, debemos de encontrar una manera. ¿Debemos de copiar? Pues hay cosas que copiar, hay cosas que copiar. ¿Debemos inventar? Pues algunas cosas inventaremos si somos creativos en algún momento. No debemos de imitar constantemente, no debemos de copiar absolutamente todo, pero sí debemos de ir formándonos de tal manera que vayamos creando un estilo y ojalá ese estilo sepamos y seamos capaces de adaptarlo a las necesidades de cada equipo que nosotros tengamos. Cada edad que nosotros tengamos, cada circunstancia de cada jugador o jugadora que nosotros tengamos en cada partido. Ojalá. Y yo creo que hay bases, hay cuestiones que crean un cierto estilo, y de eso tenemos que hablar hoy, que crean un cierto estilo como entrenador. Que después voy a completarlos con determinados temas. Hay cositas extra que puedo ir añadiendo a mi bagaje técnico, a mi bagaje táctico. Hay temas que, cuando yo empecé a entrenar, también os lo tengo que decir, no teníamos prácticamente información. Tendríamos, pues, la colaboración de la Asociación de Entrenadores, algunas separatas técnicas que nos encargábamos de distribuir en aquellas revistas, algún tipo de información de algún entrenador que venía en algún clinic, que venía algún americano muy de vez en cuando, y que venía, pues, algún entrenador europeo muy de vez en cuando también. Teníamos poca información, prácticamente era cuestión de atender a los entrenadores que teníamos alrededor. Es todo lo contrario que os pasa ahora. Pues vosotros tenéis absolutamente toda la información. Tenéis sobre todo información de cuestiones de muy alto nivel. Muy alto nivel. Y voy a tratar de ser un poco crítico con los entrenadores en general, porque lo soy conmigo. Yo creo que un entrenador tiene que tener la capacidad de ser de autocrítica, porque primero, para ser justo luego con sus jugadores, tiene que aprender a autocriticarse para después ejercer una crítica a los demás, tanto en este caso a los entrenadores que estáis aquí, como a mí mismo, como a los jugadores que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Por eso os decía que en un momento determinado, ahora tenemos muchísima información, sobre todo creo que tenemos una capacidad de asimilar información táctica, por así decirlo, de asimilar cuestiones de táctica colectiva, pero nos está faltando en algún caso, y por eso de aquí mi interés también de dar este tipo de charlas, quizá nos está faltando volver un poquito al origen, a ver si mirándonos dentro de verdad tenemos la capacidad suficiente como para enseñar cuestiones tan importantes como es la técnica individual en toda la formación de un jugador o jugadora, desde que tiene 6 años, 8 años, hasta que se retira. Hasta que se retira, porque os he dicho que, no sé si lo he dicho, pero lo digo ahora, 16, 18 años posiblemente he estado en categorías de base y siempre me he considerado, incluso trabajando con equipos como el Estudiantes, el ACB o Juventud o Selección, siempre me he considerado un entrenador de base, porque creo que un jugador tiene y debe que formarse hasta que prácticamente o hasta que se retire. Vamos a ir viendo determinadas cosas. Me gustaría que los apuntes, como tengo tantas cosas que contaros, vayamos también perfilando alguna cosita más y algún tema en los que incluso podríamos entrar en discusión. Pero básicamente lo que quería decir es que en algún momento debemos devolver un poquito a las bases, debemos devolver un poquito más a la técnica individual, debemos devolver un poquito más a la enseñanza de la técnica individual y de algunos ejercicios que vamos a ver con los chavales que tenemos por ahí, que nos van a servir de apoyo, aunque no hagan las cosas perfectamente, por culpa del tiempo sobre todo, para ver las herramientas que nosotros tenemos para esa formación. Formación de entrenadores, pero también formación de jugadores. ¿Cómo les podemos transmitir determinados detalles? Por supuesto, con exigencias que a lo mejor hoy no vamos a tener en el aspecto de la técnica individual o determinadas cosas, porque les puede resultar un poquito complicado, pero sí, a lo largo de una temporada, con un nivel de exigencia congruente, consistente y constante, ¿no?, con los jugadores para que vayan aumentando el nivel y capacidad. Vamos a hablar de todas estas cosas. Me voy a pasar a los apuntes. Para sentar las bases de lo que luego vamos a hacer a continuación y a trabajar. He hablado ya de lo importante que un entrenador sea coherente con las cosas que explica.
lo he dicho ya, por supuesto, en el momento que os pido a vosotros, como les pedía a mis entrenadores, ayudantes, que estuvieran vigilantes con las cosas que yo podía decir para que no llegáramos a confusión. Es muy importante el mensaje que nosotros transmitimos. Tener en cuenta que vuestros jugadores y jugadoras están constantemente, aunque no lo creáis, están constantemente vigilándonos, ¿no? En el aspecto de decir, ¿con qué nos vas a ayudar? ¿Con qué nos vas a enseñar? ¿Qué nos vas a enseñar? Y si te equivocas en un momento determinado, empiezan, aunque no te lo digan, saltan las alarmas inmediatamente. Por lo tanto, es muy importante que seamos muy consecuentes, muy congruentes con todo lo que decimos. Tenemos que ser muy coherentes en la táctica individual y la táctica colectiva. No podemos pedir cosas que, si no lo hacemos luego en la táctica individual, luego no las respetemos en la táctica colectiva. Tenemos que ser muy coherentes en la transmisión, esa transmisión de los partidos o de los entrenamientos a los partidos. Una frase que me vais a oír y repetiré en bastantes ocasiones es que en formación nuestro objetivo no debería de ser la competición, o no debería ser ganar el partido. Ojalá todos pudiéramos ganar cada día el entrenamiento. Eso yo creo que sí es importante. Ganemos el entrenamiento cada día, porque eso será una parte muy importante para que la consecuencia sea ganar algún partido. Seremos más felices, estaremos mejor, pero estaremos construyendo. No estaremos pensando en el final o en el objetivo, ese objetivo que mucha de la gente se equivoca y se plantea, y lo que sí estaremos pensando muchísimo más en cuál es el camino, cuál es la trayectoria que debemos de seguir, consistente, congruente, lógica, creando nuestro propio estilo, pues para realmente ser capaces de ganar cada uno de los entrenamientos, y eso ya vendrá después en lo de ganar los partidos. Creo que para estas cosas tenemos que, antes os he dicho, y se me ha ido un poquito el tema, cuando teníamos tanta información, y me he dirigido más al tema de la preparación, perdón, de las cuestiones técnicas, ¿no? Por así decirlo, de la base, de los fundamentos, de la técnica individual, creo que tenemos que tener una capacidad mayor de elección. Sabemos tantas cosas, antes nosotros no teníamos tantas cosas, entonces, bueno, lo que hacíamos era lo que sabíamos, prácticamente, pero ahora tenemos tantas cosas alrededor, tanta información, que a lo mejor lo que estamos perdiendo es la capacidad de elegir bien. Entonces yo os voy a animar a que seamos capaces de elegir. No necesitamos conocer muchísimos ejercicios, tenemos que tener una cierta variedad, porque también es muy importante según en qué categoría vamos entrenando, porque la capacidad de concentración de un niño o niña muy jovencito es mucho menor tiempo que uno más mayor. Tenemos que tener una cierta variedad, pero también lo que tenemos que ser capaces es, confiando en unos determinados ejercicios maestros, saber transformarlos y saber aprovecharlos y llevarlos a nuestro lado para saber exactamente qué es lo que queremos hacer, y que el mismo ejercicio nos sirva para distintos temas, y un día podemos poner énfasis en una cosa, otro día podemos poner énfasis en otra. Después seremos capaces de poner una exigencia mayor absolutamente en la realización de todo el ejercicio. Bueno, pues os voy a animar también a que seamos capaces de elegir determinados ejercicios maestros, como yo lo he hecho en un momento determinado, y ejercicios que me han servido tanto para entrenar en cadetes, juveniles o infantiles en un momento determinado, como para entrenar en la selección nacional. Ha habido ejercicios que he hecho en juventud, en estudiantes y en la selección nacional, casi casi como si fueran jugadores en formación, y de alguna manera sí podría ser. Por lo tanto, no solamente la buena elección de los ejercicios maestros, sino también el ser capaces, como jugadores y jugadoras, de formarlos en otros temas que no sean estrictamente. Siempre digo lo mismo, pobre del entrenador que se dedique a enseñar técnica y táctica única y exclusivamente. Pobre del entrenador. Tenemos que ayudar a los chicos y chicas en muchísimas más cosas, en muchísimas más materias. Cuanto más estemos en la formación de las personas integralmente, intelectualmente, tendremos gente mucho más preparada. Casi es un poquito egoísta esto que os estoy diciendo, pero yo siempre he preferido que mis jugadores estén mucho más preparados en otros muchos temas, académicamente, socialmente, con educación deportiva, con una serie de cosas que tengan unos valores especiales. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más sencillo, van a ser mejores jugadores, no solamente mejores personas, sino mejores jugadores, más inteligentes, porque cuando el deporte, que en un principio es sencillo, se complica, y se complica de verdad, ahí hay unas grandes exigencias, y ahí veremos exactamente si nuestras personas son realmente personas que pueden convertirse en grandes jugadores,
una exigencia muchísimo mayor. Ya os digo que es una cuestión de ida y vuelta, mejor, gente mejor formada, mejor jugador puede llegar a ser, y cuando se complica y cuando la exigencia intelectual del juego es mayor, pues prefiero que esa gente esté también formada en otras materias. Por lo tanto, también tenemos que tener muy presente que estamos formando personas, en muchos casos antes que jugadores. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a formar el estilo del entrenador? Pues os voy a decir algunas cositas, algunos detallitos que tengo por aquí apuntados, que si queréis los comentamos, que si alguno me decís, oye, pues esto no me parece oportuno, o esto sí me gusta, pues lo podéis hacer en cualquier momento cuando queráis. Aquí pongo, entrenar personas antes que jugadores, bien, es un concepto nada más. Entrenar personas en valores, con problemas, con sensibilidad, con justicia, he mencionado esa palabra en otras ocasiones. Vamos a ver si somos capaces también de valorar estas cosas, y sobre todo de la gran responsabilidad que tenemos sobre la vida deportiva y no deportiva de muchos jugadores y jugadoras. Agradezco muchísimo cuando en algún momento algún jugador que no ha sido de los que han llegado a jugar profesionales o que no han llegado a tener una carrera deportiva extraordinaria, sino que en muchos momentos ha sido cortada, por problemas incluso personales, diciendo, oye, mira, que no puedo estudiar y jugar al mismo tiempo y me voy a dedicar a estudiar, algunos, después de pasados los años, y lo agradezco de una manera muy especial, han venido a decirme que yo en un momento determinado les ayudé, no solamente como jugadores, también con algún detalle deportivo que les ha servido luego en su vida profesional, pero que también les ha servido pues, en su vida de sus estudios, su forma de actuar, su capacidad de sufrimiento para afrontar determinados problemas. Creo que el entrenador básicamente es un ayudante de jugadores. Un ayudante, no es un director, no es un dictador, es un ayudante de jugadores. Ayuda a los jugadores en lo que necesiten y tenemos que estar preparados para lo que necesiten. Si necesitan cuestiones técnicas y tácticas, vamos a ayudarles en eso, tenemos que estar los estudiantes formados. Si necesitan apoyo en un momento determinado porque no lo reciben ni de sus profesores ni de sus padres en un momento determinado y sabemos que pueden y tienen que recurrir a nosotros, tenemos que estar preparados también para darles algún tipo de respuesta. No podemos abarcar absolutamente todo, no podemos. Y en alguna ocasión seremos lo suficientemente inteligentes como para, si no podemos resolver el problema, tratar de pedir un apoyo determinado, tratar de guiar a ese jugador o jugadora a una situación para que le resuelvan un problema que particularmente tiene. Por eso digo que tenemos que ser básicamente ayudantes de jugadores. Creo que también tenemos que ser vigilantes del compromiso individual que establecemos con cada uno de nuestros jugadores y jugadoras en cada uno de nuestros equipos, pero también del compromiso general del equipo. Esos son pequeños contratos que vamos firmando, esos son grandes contratos que firmamos de principio de temporada, que de vez en cuando habría que estar vigilantes para recordarlo, o son, pues bueno, pactos que vamos llevando con los jugadores que normalmente se establecen sin necesidad de firmar absolutamente nada, pero que tenemos que ir manteniendo, respetando y tener una buena memoria para saber lo que hemos dicho y saber lo que hemos garantizado en algún caso al jugador, aunque no haya garantizado grandes cosas, pero de vez en cuando sí es conveniente estar vigilantes de nuestros propios compromisos y de los compromisos que los jugadores adquieren con nosotros y adquieren con el resto del equipo, con el resto del grupo. Creo que es importante. Creo que es mejor enseñar a pescar que a dar peces. Esto es un tema que en un momento determinado pues puede tener algún tipo de conflicto. Creo que es mejor que el jugador, bueno, vaya teniendo posibilidades de pensar qué es el baloncesto antes de que enseñarle el baloncesto es así, ¿por qué? Porque lo digo yo. O creo que en vez de estar aportándole soluciones, creo que el jugador debemos de aportar y de crear el clima determinado para que el jugador vaya encontrando sus propias soluciones. Creo que eso consolida mucho más, consolida más. De la misma manera que digo que creo que es mejor querer hacer que tener que hacer. Ya sé que el orden y mando es el a corto plazo mucho más práctico, vamos a llamarlo así. Haga usted esto, ¿por qué? Porque lo digo yo. Haga usted esto, hombre, porque te recomiendo que lo hagas, tú vas a descubrir y entonces vas haciendo un baloncesto que no es solamente el que te ordena y manda, sino que estás haciendo tu baloncesto. Estás, coincide lo que quieres hacer con lo que debes hacer. Ya sé que esto lleva un poquito más de tiempo, pero creo que es muy importante que el entrenador sea capaz de seducir, más que de imponer,
de seducir, creo que es importante. Hablaremos de todas estas cosas si no tenemos tiempo hoy, también aprovecharemos mañana en algún debate para hablar de estos temas. Pongo aquí, no necesito muchos conocimientos, pero sí elegir bien, os lo he comentado ya, creo que queda bastante claro. Mejor no enseñar un determinado fundamento si no lo sé enseñar del bien de verdad, antes que enseñarlo mal, porque resulta que luego ningún entrenador, por muy bueno que sea, será capaz de corregir un hábito mal aprendido, un hábito equivocado. Por lo tanto, seamos también modestos en ese aspecto. Seamos congruentes y consecuentes en ese aspecto. Si hay algún tema que yo no sé enseñar del todo bien, pues prefiero pasar por encima un poquito que ya vendrá otro que lo hará mejor o pediré consejo antes que enseñarlo realmente mal. Tenemos que estar vigilantes con estas cosas y escuchar también lo que nos dicen cuando alguien nos apoya y nos ayuda en un momento determinado, porque claro, nuestros entrenamientos no pueden estar viendo y podemos, a lo mejor tenemos que, como se dice normalmente, envainarla y decir, ostras, pues esto no lo estoy haciendo bien, voy a tratar de corregirlo antes de que esto vaya a peor, ¿no? En algunos casos con nuestros jugadores, con nuestra responsabilidad. Os lo he dicho ya, no necesito muchos ejercicios, pero es necesaria una buena elección y una buena utilización y sacar cada vez el mejor partido de los ejercicios que vayamos a hacer. Equilibrio en el trabajo, capacidad para asimilar. En muchas ocasiones enseñamos cosas y no dejamos al jugador lo suficiente tiempo para asimilar. Esta es la teoría que en las escuelas norteamericanas hacen, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, cuando un profesor en Estados Unidos pone un examen y hay un porcentaje de suspensos muy alto, no se enfada con esto si empieza a decir a los alumnos que qué burros sois, no tenéis ni puñetera idea, habéis suspendido todos, sino dice, el problema a lo mejor ha sido mío. Vamos a repetir el tema y después hacemos otra prueba. Por lo tanto, yo creo que los entrenadores tenemos que aprender de esto. Cuando hay cosas que nos están saliendo mal, que no vemos que haya progresión, vamos a echar un poquito el freno, vamos a ser autocríticos, no vamos a pensar en nosotros si estamos haciendo bien las cosas, porque a lo mejor tenemos que volver a repasar el tema y después ponerlo a prueba un poquito más adelante. Eso es lo que yo llamo, pues, darles un poquito, dar tiempo para asimilar. Si todas las semanas tenemos que estar repitiendo las mismas cosas, ahí tenemos un cierto problema, ¿no? Si resulta que proponemos un tema, lo hacemos bien durante una semana, a la segunda semana sigue haciéndose bien, a la tercera semana empezamos a tener problemas, vamos a ser capaces de echar marcha atrás en algún momento, porque a lo mejor el problema no es de los jugadores y el problema es nuestro. Una cuestión muy importante, hacer ver, no solamente con las palabras, sino con los hechos, de que todos los jugadores son importantes. Todos los jugadores son importantes. Los grandes jugadores siempre van a salir de un equipo mejor. No digo de un gran equipo, pero sí de un equipo mejor. Cuanto más competencia tengan, mejor serán los jugadores que puedan salir hacia adelante, hacia el nivel superior. Pero pensamos, en muchos casos, que lo que nos importa realmente es tener a gente que le guste el baloncesto, que disfrute con el baloncesto y que vaya a disfrutar del baloncesto toda la vida. Yo siempre he pensado que el baloncesto es un buen sitio donde está. Es un buen sitio para aprender, es un buen sitio, es una asignatura más de la vida. Siempre repito en muchas ocasiones que a mí en el estudiante es el Ramiro Maestro, que para mí es la misma cosa, Ramiro Maestro de estudiantes, me han enseñado latín, griego, filosofía, historia y baloncesto. Y es una asignatura más que me ha enseñado muchísimas cosas. Algunas veces, incluso hasta en el Ramiro, en clase de filosofía se podía hablar de baloncesto. Y en clase de latín se hablaba de baloncesto, de hecho, ¿no? No estoy viendo esa cosa solamente así, pero bueno, es una manera también de saber que no solamente he hecho con las palabras, sino que todos debemos de ser un poquito, sentirnos un poquito más importantes en este. Es una labor del entrenador, el trabajar para todos. En definitiva, trabajar para todos. ¿Cuál es la tendencia que podemos tener los entrenadores? Tengo dos chavalas en el equipo que son buenísimas, estoy encantado, son muy buenas y parece que estoy entrenando para ellas. Y lo que tendría que hacer es entrenar para las otras 10, para que fueran cada vez mejores. Y es posible que esas dos, ya solas ellas, prácticamente solas, con el apoyo del entrenador, con un entrenador que simplemente está apoyando realmente a todo el equipo, pues ya sea suficiente para que ellas tengan ya una propia iniciativa y vayan a un gran nivel. Lo que tengo que hacer es trabajar para los que menos tienen, para los que están un poquito peor que nosotros.
Y bueno, otra cuestión que es comunicación, comunicación constante, directa, abierta, absolutamente con todos los jugadores. Ahora podemos hablar con nuestros chicos y chicas mucho más de baloncesto, porque ellos tienen capacidad para hablar de muchas cosas de baloncesto también, de otras cosas necesitaremos hablar, pero sobre todo de temas determinados de baloncesto. No de estadísticas, ¿eh? Por favor, no solamente hablar de estadísticas, sino hablar de verdad de baloncesto, de las cuestiones, de los problemas que nos pueden generar en algún caso. Bueno, hay unas cuestiones de las que quiero hablar, porque ya hablando un poco más en materia sobre qué estrategias podemos utilizar para formar. Os quiero comentar que a mí me gusta trabajar de una determinada forma, sea una... Chavales, soltaros por aquí, a ver. Es posible que hayáis calentado media. Lo vamos a hacer con una pequeña demostración con los jugadores, pero quiero plantearos un par de temas, no de las cosas que vamos a hablar. ¿Me vais a permitir alguna licencia y alguna exageración para que la exposición del tema pues quede un poquito más clara? ¿Cuál es el concepto que yo tengo pues cuando veo determinados partidos por ahí de minibásquet o de infantiles o de este tipo de categorías donde siempre pasa lo mismo? Vamos a hacer, ¿tenéis un balón por ahí? Ahí, pasa un balón, por favor. Toma falta. Vale. No ha tirado, no ha pasado. Ya sé que no está debajo de un arco, debajo del aro, ni le ha pasado por los compañeros, pero haz algo, podría ser pasar el balón a tu compañero. Lo primero que ha hecho es ir a tocar. ¿Vale? Cuando hablamos de los fundamentos básicos del baloncesto de ataque, que es pasar, botar, tirar, hay gente que me dice botar, pasar, tirar. Es un orden, bien, es una manera de hablar. Yo siempre digo pasar, tirar, botar. He decidido decirlo así. He decidido que el primer fundamento que deberíamos de enseñar, y si queréis me corregís, el primer fundamento que debemos enseñar es el pase. El segundo fundamento que debemos enseñar es el tiro. Y el último fundamento que debemos enseñar es el tiro. Ya sé que hay muchas más cosas, de juego sin balón, de tal, bien, defensa, pero de las cosas que se hacen con el balón en las manos, por así decirlo, para mí es pasar, botar, tirar. Exageraciones, que pueden serlo o no, yo es que lo he visto muchas veces. Yo veo un partido y veo a un chaval o a una chavala que son muy buenos en minibásquet, contra infantiles y tal, y el porcentaje de tiempo que tienen el balón es escandaloso. Como es muy bueno, es capaz de botar, canastita, no sé de papá, tiro, no sé de papá. Es el único que bota, el único que tal, suele haber muy pocos pases en un juego en estas categorías. Realmente hay muy pocos pases y hay uno que juega y los otros cuatro miran. Podemos hablar de muchas cosas, de que si eliminando ese juego de 5 contra 5 siempre en determinadas categorías y metiendo 4 contra 4, pues quizá les quede más espacio, quizá pues es mejor que uno bote y tres miren a que uno bote y cuatro miren. Pues lo podemos ver de distintas maneras, pero es cierto que hay muy poca intervención en un partido, y fijaros que el partido en algunos casos es el 33% del tiempo que estamos, si hacen dos entrenamientos semanales y un partido, o hacen tres entrenamientos y un partido, sería el 25% del tiempo que están haciendo baloncesto, están haciendo algo que probablemente no se corresponde ya con lo que estamos entrenando, ojalá, porque a lo mejor resulta que también he visto algunos entrenamientos donde los entrenamientos son exactamente igual. Una bota y las otras miran. Ojo, estamos haciendo las cosas bien, nos lo planteamos, ¿vale? Entonces yo quiero aportar alguna solución en este aspecto y haceros debatir sobre este tema y pensar sobre este tema, porque creo sinceramente que si practicamos más el pase y luego somos consecuentes y hacemos la transmisión de los partidos, nuestros jugadores van a pasar más, van a participar más. No digo que todos vayan a ser capaces de tirar, no digo que todos vayan a ser capaces de llevar a la canasta, pero si conseguimos que todos participen más, a lo mejor en el pase, en el juego,
estructura del pequeño régimen de ataque que podamos tener, del pequeño, de la pequeña estrategia ofensiva que podamos diseñar para que la gente esté separada, ¿no? En este punto os tengo que decir que una niña de 9 años me enseñó una cosa muy importante. Estaba viendo un partido, era la hija de un amigo, estaba viendo un partido y en un momento de estos determinados de 9 años, un básquet, rodeada de jugadores, venid aquí, venid, esto es un partido de minibásquet, básicamente. En un partido de minibásquet juegan todos aquí. Entonces ella hizo, cogió el balón y dijo, ¡joder! Es el mejor consejo táctico que he oído en mi vida. Desparramaos. Lo dijo una niña de 9 años. Entonces, en esas cuestiones aprendamos también de eso y vamos a ver si los desparramamos y hacemos que se pase y hacemos que colaboren y que participen todos mucho más, porque al final van a acabar teniendo posibilidad de tirar más que uno. Van a recibir y van a participar todos, por lo tanto se van a sentir más importantes. Y al final van a acabar tirando todos y, por supuesto, cuando lo necesiten, votarán, porque el voto es un recurso. En el juego colectivo el voto es un recurso, lo que puede ser es algo que se convierta en el único fundamento que debemos practicar algunas veces en los entrenamientos y en los partidos también, sobre todo en los partidos y en los partidos, lógicamente, entonces vamos a hacer otras muchas cosas. Por eso me gustaría hablar de este tema, del tema de ese orden, ¿no? Del pase tiro-bote, de las posibilidades que tenemos con el baloncesto sin botes, de la cantidad de ejercicios que podemos aplicar o el número de ejercicios que podemos aplicar limitando el número de botes o prohibiendo incluso el número de botes, o prohibiendo el bote, quiero decir, porque estamos creándoles. Cuando alguien no puede votar, les estamos creando un problema que ellos tienen que aprender a resolver. Con el bote, pues podemos crear otras líneas nuevas de pase, ya lo sé, pero vamos a obligarles a que creen nuevas líneas de pase, que trabajen y colaboren con el balón. Por eso os voy a dar, no sé cómo vamos de tiempo, pero ya me vais a decir. Os voy a dar algunos consejos que los dejo ahí, los dejo caer sobre el pase, para trabajar un poquito más y mejor sobre el pase, ¿vale? Algunos me diréis, eso es una perogrullada, claro, es una perogrullada. Ya sé que tenemos, pero yo he decidido ir hasta a la base, realmente a la base. No quiero quedarme en cuestiones de no, que ya sabemos, porque lo he visto en la NBA y lo veo en la CB, no. Ya, pero yo quiero ir a la base, yo quiero ir hasta, porque muchas veces necesitamos eso los entrenadores. Porque a los entrenadores nos pasa, ¿qué narices? Nos proponemos una serie de cosas, tenemos un decálogo bien colocado, manda de unas 10, y de repente la vorágine de la competición, la batalla de lo que sea, las necesidades momentáneas, el cortoplacismo, horror, la gran enfermedad del baloncesto nacional, el cortoplacismo, nos hace que ese decálogo se vaya a freír puñetas inmediatamente y lo que estaba en primer lugar está en el séptimo, lo que estaba en el tercero está en el primero y hay un desbarajuste tremendo. Tenemos que volver a plantearnos las cosas, tenemos que volver a repensar qué es lo que narices estamos haciendo y por qué hemos decidido que ese decálogo lo tendríamos que llevar y estamos convencidos de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver si somos capaces de plantearnos también las cuestiones de táctica colectiva, de lo que les pedimos a los jugadores, de la técnica individual, a ver si somos capaces de organizarnos bien. ¿Cómo les vamos a pedir a jugadores que hagan cosas que ni siquiera les hemos enseñado? Y lo estoy viendo. ¿Cómo les vamos a pedir a los jugadores esa típica frase que repetimos y repetimos tantas veces en un partido? Como es, ¡No! La mente dice eso. Bien. ¿Cómo que bien? Si era no puede ser bien. Yo he visto entrenadores de ACB, de la máxima categoría, es un ejemplo, pero lo tengo que decir. He visto cómo en un entrenamiento, se le pedía a un jugador que teóricamente tenía que estar guiándole, no sé cómo lo llamo ahora, pero vamos, guiándole el bloqueo directo para que no tome el bloqueo directo, el pivot que tiene que estar entre el balón y la canasta, que está aquí defendiendo, el tío le cumple cinta, no sé qué, le coge el bloqueo, le pilla
se la sabe, ¿cómo pueden otros aquí? Bueno, pues eso es una incongruencia grande. El jugador se quedó así, no respondió eso, de, pero porque no puedo, no respondió nada. Pero claro, me imagino que el entrenador perdió bastante crédito con los jugadores, porque o pides una cosa o pides otra. O pides una cosa o pides otra. Había otros jugadores. Mike Miguel Ángel Martín le pide un señor que estaba defendiendo 6.25 y Miguel Ángel lo entendió perfectamente. Le tiró y la metió. Entonces, Mike Schlegel, que era un tío grande, 4, 3, lo que fuera, le dijo: Miguel, un momento, no me echas la bronca, pero o le defiendo aquí o le defiendo aquí. En los dos sitios yo no puedo. No puedo. Es así, hay veces que un jugador, lógicamente, no puede defender. Le puede defender por altura la distancia de 6.25 poniendo la mano. O le podría defender aquí para que otro le eche la mano, pero las dos cosas no va a poder ser, ¿no? Seamos consecuentes y conscientes en todo esto y perdonando por la dimensión, por algún caso. Temas de consejo sobre el pase. Uno. Cosas de antiguas y de alguna cebolleta. No pedimos. No pedimos la triple amenaza. No la pedimos, porque si no yo, alguna vez, en algún entrenamiento o en algún partido, la vería. Yo no veo a los jugadores. ¿Y tú? Yo cuando veo a un jugador que recibe un balón, normalmente sí, coge una posición buena, va, se le da, se agacha, un poco tal, pero es casi para mirar el suelo. Antes, es una chorrada, ¿eh? Porque es una exageración también, cuando has votado, pues has votado, ¿entiendes? No se te ha podido pasar, no se te ha podido tirar desde aquí, pero se te podría haber ocurrido hacer un gesto de tiro canasta, ¿vale? Pero los jugadores normalmente pueden ya estar aquí. No, no, yo quiero la triple amenaza, yo quiero, puedo tirar, puedo votar, puedo pasar, no sé si estoy moviendo el pie o no, me da lo mismo, pero puedo tirar, puedo pasar y puedo votar, puedo estar haciendo realmente un gesto. Esto históricamente. Hay gente que lo tiene clarísimo desde pequeñitos. A un yugoslavo le das el balón y finta. A los tres años, a un yugoslavo, pero a un yugoslavo, un serbio, un croata, me da lo mismo. Mejor de todo un yugoslavo, por ahora no lo hacen así. Pero tú le dabas un balón a los tres años y él no fintaba, dice que te la voy a meter con tres años. A nosotros no se nos ocurre. No digo que vayamos a tirar, pero nos estamos perdiendo la posibilidad del tiro. Después la posibilidad del pase y después, si somos lo suficientemente buenos engañando, ya veréis cómo vamos a tener espacio para votar y cómo vamos a tener la posibilidad de poner el balón en el suelo con velocidad. ¿Vale? Entonces, no perdamos la oportunidad de la primera amenaza. Vamos a utilizarla para leer lo que está pasando, tener la cabeza levantada, mirar el aro mientras veo el aro, veo todo lo que está ocurriendo a mi alrededor y delante de mí. Y sobre todo también para tener esa capacidad de engaño. Porque el baloncesto, el ataque, no deja de ser a ver quién engaña más. Y yo quiero que todos mis jugadores engañen, menos a mí, a sus compañeros y a sus padres, que engañen. Y además, gente, claro, sus profesores, por ejemplo, estas cosas, no me veáis, no entendáis todo como os dé la gana, vosotros. ¿Vale? Entenderme como quiero decirlo. Menos a ellos, creo que debemos de engañar constantemente a nuestros rivales. Seremos mejores cuanto más engañemos, cuanto mejores fintas. No cuantas más fintas hagamos, no. Cuando hagamos una finta y la hagamos bien, de verdad. Cuando una finta de tiro sea buena y efectiva, porque tenemos una reacción inmediata de un jugador porque cree que vas a tirar o porque cree que vas a pasar. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos el buen recurso de poner el balón en el suelo, lo mejor posible, con una buena arrancada, con un buen movimiento de pies, con una buena estabilidad, con un buen cambio de ritmo. Un pie de apoyo, un pie fuerte, un pie ligero que nos lleve a jugar un baloncesto ofensivo, que podamos hacer absolutamente de todo. Que no nos limitemos como jugadores, que seamos capaces de tirar lejos, de tirar más cerca, de penetrar y pasar, de hacer toda esa batalla de cosas que luego queremos tener en nuestro bagaje táctico individual por sí. Más cosas. No persigáis la asistencia. Porque veo muchos jugadores que están pensando en la asistencia y no están pensando en el mejor pase. Veo muchos jugadores que están... Asistencia, voy a... No, la asistencia vendrá.
El pase definitivo vendrá, pero antes demos pases buenos. Pases buenos de circulación, en el que juguemos todos. Que haya movimiento, que haya juego sin balón, que haya cortes, que haya un trabajo. Y ya vendrá la asistencia, porque estamos moviendo el balón, estamos en futuro, la defensa se mueva. Y la defensa en movimiento comete más errores que la defensa estática. ¿Vale? Ya vendrá. Tener la capacidad, chavales, de ver el siguiente pase. No quiere decir que os obsesionéis con el siguiente pase. No quiere decir que yo voy a recibir de A y de B voy a pasar a C. No. Pero yo tengo la capacidad de estar viendo lo que está ocurriendo y decir, este es el siguiente pase. Esta es una posibilidad de pase. Y estar pensando también al mismo tiempo de una buena recepción, no me hagas dos cosas al mismo tiempo, recibir y pasar, porque entonces ni recibimos bien ni pasamos bien porque no podremos, ¿de acuerdo? Pero que estemos con la capacidad de poder, por eso puedo entre comillas, ver el siguiente pase. Limitar o abolir, otra cuestión, los pases en el aire. Creo que en formación es un problema gravísimo. Un problema grave, grave de verdad. Gente que después de votar se levanta y empieza a buscar. Y nos tragamos muchísimos balones. Solamente hay gente muy capacitada, técnicamente, tácticamente y físicamente, para ver su pase. Ya vendrán, o sea, ya pasaremos en el aire en alguna ocasión. Pero cuando en la base estamos usando, en algunos casos, del pase en el aire, cuando estamos usando en el pase en el aire, creo que estamos teniendo un problema. Ni los comentéis, ni los preguntáis tanto, vamos a tratar de irnos recortando, abriendo o cambiando esa estrategia posiblemente equivocada de algunos jugadores. Cuando pasamos, hay muchas ocasiones que levantamos muchísimo el balón. Lo levantamos también sobre todo en los pases más largos, esos pases que entonces estamos consiguiendo que un tío que tenga que recibir el balón tenga que levantar mucho la vista, pierde quizá un poco más de contacto con el suelo y se pierda mucho con él. No se atreva a correr lo que tiene que correr. Por lo tanto, los pases mucho más directos, mucho más rectos, por así decirlo, mucho más paralelos al suelo para que sean mucho más efectivos. Tenemos que conseguir que todos sean especialistas en el pase. En muchas ocasiones creemos que debe de haber algunos privilegiados que son los pasadores del equipo. Si queremos tener un equipo donde todos sean importantes, donde todos sean iguales, donde haya un trabajo para todos, donde sea esto un poquito más justo, tenemos que intentar que todos sean buenos pasadores. ¿Cómo lo conseguimos? Coño, pues trabajando muchísimo con el pase, trabajando mucho con ejercicios de pase, trabajando con pases con oposición, con menos oposición, con más oposición. De todas las herramientas que tenemos, las tenemos que ir utilizando para ser mejores pasadores en cada ocasión. Y siempre pensando que un buen pase es una antesala de un buen tiro, eso es una cuestión que tenemos que tener también prevista. Por eso, si unimos esto, buenos pases, con una estrategia de triple amenaza, donde el balón lo levantamos para la posibilidad del tiro, ya estamos avanzando y estamos creando un terreno donde todas las demás estrategias pues, van a venir sobrevenidas también. Del bote como el recurso del otro. Más cosas. Conseguir siempre una complicidad entre el pasador y el receptor. No es que tenga que estar mirándose y observándose, no es que solamente jueguen dos, sino que el pasador, el siguiente receptor, siempre hay una complicidad para saber qué estamos haciendo, una utilización de una finta, etc. Pero que existe una complicidad constante. Antes lo he dicho, fintar, no muchas veces, pero sí fintar una vez que sea efectiva. Si es una finta de bote, que sea efectiva para tirar o para botar el lado contrario, incluso para pasar. Si es una finta de tiro, que sea efectiva para arrancar, sea cruzado o sea directo, y lo veremos de esa salida directa con los pies, para que no tengamos tantos problemas en un ratito si tenemos. Practicar, lógicamente, distintos tipos de pase. Pero ya, pero es que no lo hacemos, no lo hacemos. Estamos limitados, trabajamos un pase a una mano, de todo al picado, a dos, el pase largo se nos olvida, o se nos olvida el primer pase del contraataque, que es imprescindible para que crear el juego de equipo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? En muchas ocasiones algunos de los tipos de pases se nos olvida. Y resulta que el primer pase de salida pues es el más importante para que nuestro equipo pueda correr. Si tardamos en darlo, pues ya no hay posibilidades de correr, ya renunciamos al contraataque, por lo tanto renunciamos a una posibilidad extraordinaria de jugar con una cierta ventaja, que ya me gustaría que seguimos jugando siempre con una posibilidad de ventaja en situaciones de 2 contra 1, de 3 contra 2, de 4 contra 3, etc. Que me gustaría que supiéramos aprovechar en muchos casos. Y estamos creando un cierto estilo, ¿eh? Estamos hablando de crear un cierto estilo también. No nos vamos con los tarros de obra.
dar más oportunidades al pasador quiere decir que debemos estar ofreciéndonos, que debemos estar teniendo no solamente esa complicidad que os decía antes entre el pasador y el receptor, sino ofreciéndoles muchísimas posibilidades. Por lo tanto, también una posibilidad de jugar más situaciones por detrás cuando las defensas están un poco anticipadas, cuando están más en la línea de pase, que juguemos y que no se nos olviden esas cosas. Y por último, limitar el uso del bote en los ejercicios, porque esto da más oportunidades al pase, da más oportunidades de resolver determinados problemas y por eso creo que es bueno hacer determinados límites en estos casos. Y vamos a trabajar con algunos ejercicios, ¿vale? Algunos de estos ejercicios que os he dicho que si podemos ir enviando una cosa para que se pueda. Thank you.
haya hecho tres, ¿vale? Hay exigencias en la forma de hacer los pases, en la velocidad del pase, en que no sea un pase demasiado alto, que no siempre nos acostumbramos a dar un pase por encima de alguien cuando estamos en carrera, sino que vayan algunos picados, otros directos, situaciones de puerta atrás, de pasar y cortar. Estamos iniciando los jugadores en defensa, lo repetiré varias veces, cuando hay una cierta oposición, sea en la situación como un 2 contra 1 más un 2 contra 1, que es como más o menos llamamos este ejercicio, no estamos haciendo un ejercicio ni de puro ataque ni de puro defensa, estamos haciendo un ejercicio de baloncesto. Es una cuestión de queremos la máxima exigencia de la defensa para que seamos exigentes cada vez más con los pases, queremos ser mejores en los pases para que la exigencia de la defensa sea cada vez más importante, estamos haciendo en definitiva ejercicios de baloncesto. ¿Vale? Vamos a iniciar ahora otro ejercicio donde también lo hacemos absolutamente pero a mí me gusta elegir unos cuantos y este ejercicio yo alguna vez también me he sorprendido de la exageración de algún ayudante de la selección donde hacíamos también este ejercicio por muchos motivos y que creo sinceramente que nos sirvió por muchos motivos para crear un estilo determinado de juego de la selección y lo hemos trabajado en estudiantes, lo hemos trabajado en juventud y es un ejercicio realmente sencillo, sobre todo sencillo para esas categorías de las que os estoy hablando, ¿vale? Que teóricamente tendrían que hacerse bien. Y aún un poquito todo, aún a pases, distintos tipos de pase, porque hay pases de circulación, hay pases a un corte, hay rebote y primer pase. Y yo lo llamaba, quizá un poquito confusamente, que ese ejercicio representaba una filosofía. Algún entrenador de la selección me decía, exageres, filosofía de juego en un 4 contra 0, yo decía, ojito con eso. Para mí es una filosofía, un ejercicio de dos que crea estilo y luego queremos jugar con esa base. No digo que queremos jugar así, pero queremos jugar con esa base. Vamos a ver si somos capaces.
otros 8 descansan, 4 otros 8 descansan. Es un ejercicio físicamente exigente, pero sigo insistiendo, para mí es una filosofía de juego por las líneas de pase, por el ofrecimiento que hay, la mano de Blanco, el rebote y primer pase, la construcción que hay posterior de un contraataque, ¿vale? sin votar el ejercicio de circulación, el jugar en el campo. Trabajo previo para hacer una buena recepción en el sitio donde yo quiero y cuando yo quiero, porque no es sano. Ya sé que es mentira, ya lo sé que es mentira. Ya.
ya sé que no se corren con 30 kilómetros de atacar en situaciones de estas, pero bueno, estamos dando una cierta continuidad, estamos trabajando bien los pases. Me parece una buena filosofía, un ejercicio que crea una filosofía del juego. ¿Cómo vamos a ser consecuentes y vamos a pedir determinadas cosas? Vamos a pedir una circulación del balón, vamos a pedir un primer pase rápido de contraataque con la posibilidad de correr, de llegar con cierta ventaja. No siempre vamos a llegar a ventaja, pero queremos tener esa posibilidad, no queremos perderla. Bueno, queremos llegar, es una forma de construir un determinado tipo de juego. Más cosas. Voy a hacer dos cositas más muy rápidas para no meterme con un poquito de trabajo en defensa, ¿vale? Una cosa muy simple, vamos a ver. Thank you.
a que estamos haciendo una foto o algo parecido. Y si queréis mañana hablamos del tema, pero estamos enseñándoles a los chavales a que uno, se comuniquen, que no se están comunicando. Dos, sean inteligentes para saber dónde tienen y dónde pueden y dónde es imposible llegar. Bueno, vamos a intentar que lleguen a todos lados. Pero fijaros que estamos trabajando una idea, un concepto de fondo. Se
A ver, ya. ¡Gracias!
las ventajas o desventajas que tienen en cada momento. Tres, que se atrevan a cambiar cuando hay que cambiar. Porque luego en situaciones de complejidad, de competición, de partido, de más mayores, de lo que queráis, se van a dar y tiene que haber comunicación. Lo mismo que el siguiente ejercicio que vamos a hacer, que es empezar con todos emparejados para obligarles a cambiar en cada ocasión. Esto para ellos va a entablar una complejidad mucho mayor. Si ya esto ha entablado también una cierta complejidad, el siguiente ya es mucho más complejo. Porque claro, vamos a hacer defensa de cinco hombres, donde si el cinco tiene que defender al uno, lo defiende, tiene una desventaja, los demás tienen que interpretar esa desventaja, por lo tanto las defensas de ellas tienen que ser de una forma determinada, o el trabajo tiene que arriesgarse a hacer dos contra uno en el exterior, o incluso si hay un tío grande que ha recibido que es defendido por un grupo bajito porque ha tenido que cambiar antes, le tienen que hacer un dos contra uno de coste bajo y después tienen que relevarse y cambiar, pero toda esa interpretación ayuda a que ellos vayan resolviendo determinados problemas sin van ocurriendo. ¿Vale? Y al mismo tiempo están tratando de evitar un tiro fácil, una canasta fácil, una penetración, un uno contra uno, sino que están mostrando si comportan un verdadero equipo, como un equipo generoso, un equipo que está no solamente interpretando, sino desarrollando generosidad por todos los lados para poder interpretar cada una de las situaciones de ventaja o desventaja que se puedan crear. Por supuesto que en ese ejercicio sí que les vamos a permitir no solamente hablar, lógicamente, de sí, no, cambio, sí, no, cambio, sí, no, cambio, cuando es no, en este caso, es cuando tenemos que estar con las alarmas mucho más atentas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque claro, se va a quedar a lo mejor un exterior que le quiere jugar uno contra uno al 5, o resulta que ha metido un balón al poste bajo al 5 y está defendido por uno al que hay que inmediatamente meter un 2 contra uno para que la suelte y que la meta otro, pero ese no, son buscar exactamente cuáles son las áreas y las zonas tremendamente prohibidas y las zonas donde sí podemos permitir determinadas cosas, ¿no? Vale. Hemos hablado de unos cuantos servicios de estilo ofensivo, por así decirlo. Vamos a tardar más, pero como no vamos a hacer ya, os he dicho muchas exigencias con los chavales, nos vamos viendo solamente por demostración. Quiero, antes de aunque vaya a meter más cosas después, algún ejercicio más, quiero leeros una historia de las reglas de defensa. Para mí, lo que puede marcar el estilo de un entrenador o el estilo de un equipo son la elección. Como os he dicho, es muy importante que además elegir. Hay muchas cosas. Hay muchos sistemas defensivos, hay mucho trabajo defensivo, pero creo que tenemos que sentar las bases de cualquier defensa. Para eso tenemos que plantearnos nosotros mismos unas reglas determinadas, que no sean incompatibles y que sean compatibles con el estilo del equipo y que sean compatibles con lo que el equipo puede hacer o debe hacer, o son las exigencias que nosotros podemos pedir a los chavales. No se equivoquemos, tanto sean más jóvenes o más mayores. Luego tenemos que ser consecuentes y concluentes también con la edad que tiene cada uno de ellos para saber lo que le podemos impedir o el tiempo que necesitan para asimilar, lo he dicho antes, el tiempo que necesitan para asimilar cada una de las cuestiones. Os voy a dar unas cuantas reglas que decidí en un momento determinado que decidimos tener y que me sirve para un equipo serio, me sirve para equipos más jóvenes, me sirve para equipos en que están en plena formación o desarrollo inicial, me sirve para muchas cosas. Yo digo que con algunos ajustes que debemos tener. Por supuesto que a la gente mayor podemos exigir esto y muchísimo más. Porque no solamente exigimos que haya una base en estas cosas, que me podéis discutir también si queréis, pero lo que sí intentamos es que a partir de ahí construyamos todo nuestro bagaje táctico defensivo, que puede llegar un momento que sea muy grande, muy extenso y a veces muy complicado. Pero si recurrimos a las reglas básicas de la defensa, nos van a servir de verdad, porque ahí siempre tenemos una referencia, ahí siempre tenemos una base sobre la que sostener todo lo demás, ¿vale? Voy a mencionar unas cosas, algunas ya os digo que son perjudiciales, nos conviene repasarlas, lo que os he dicho antes de este es mi decano.
entrenado y que en muchas ocasiones nos olvidamos de él, y en muchas ocasiones si no lo tenemos escrito bien escrito, va pasando el tiempo, pasando los meses, las semanas, las temporadas, y se nos va olvidando y no recurrimos a él con la memoria que deberíamos de hacer. Yo pido a mis equipos, una de las reglas básicas es presionar el balón siempre. Creo sinceramente que tenemos cada vez una capacidad física mucho mejor. Ya no estamos hablando de un baloncesto de hace mucho tiempo, donde teníamos unas condiciones físicas que no eran suficientes. Ahora tenemos, como además queremos que nuestros jugadores sean importantes, podemos dar muchísimo más relevo, porque además queremos que todos nuestros jugadores jueguen, que puedan jugar y todos los queremos poner a un máximo nivel, pues las exigencias defensivas pueden ser muy, muy, muy superiores. Si todos juegan, más podremos defender. ¿Por qué estamos regalando, en muchos casos, recepciones, sea en toda la cancha, sea en la cancha, sea en los cuartos, sea en el cuarto de la cancha, cuando tenemos capacidad física, relevo en el banquillo y, bueno, en condiciones suficientes como para ser muchísimo más agresivo, muchísimo más agresivo? Creo en la evolución del baloncesto en el sentido de que siempre parece que el baloncesto de ataque ha ido por encima, cuando realmente la defensa consigue acercarse y ponerse físicamente a un nivel muchísimo mejor, muchísimo más alto, pues necesita que se desarrollen los juegos de ataque, tanto tácticas como técnica individual, y que sea muchísimo más superior. Cuando somos mejores físicamente, podemos ser mejores ofensivamente y también defensivamente, que esa pelea constante que existe entre la defensa y el ataque hace que el baloncesto evolucione. En algunos casos, si nosotros somos poco exigentes con la defensa, puede ser que el baloncesto no evolucione a la velocidad que podría evolucionar. Sé perfectamente que en un momento determinado el baloncesto evoluciona a un límite de velocidad donde las penetraciones son muy sencillas y la gente decide ponerse en zona porque cree que es mejor que lance en el exterior. Bueno, pues una forma de ver las cosas, que lance en el exterior para que no nos penetren y que no nos hagan daño, tanto con rebotes o como con penetraciones. Y cuando resulta que el juego ofensivo se convierte en mejores tiradores cada vez, fruto de que cada vez son mejores, más que yo tengo la teoría de que los que rompen la zona no son los tiradores, sino que son los pasadores. Entonces, lo que sí consiguen es ser mejores tiradores, por lo tanto, las zonas ya no sirven tanto, tenemos que estar mucho más encima, tenemos que dar otro paso más, otra vuelta a la tuerca de la defensa en la individual, con más opciones defensivas, con más opciones en las ayudas, con más opciones en los cambios, con más opciones en la defensa del juego directo, como vamos a ver a continuación, con más opciones absolutamente. Pero bueno, pues esa es la evolución del baloncesto. La guerra constante que hay entre esa defensa de ataque, bienvenido sea, y alabado sea el Señor. Bueno, pues entonces os voy a leer estas reglas, que podéis estar de acuerdo o no, podéis tener otras. Estos señores son muy principios, como decía mucho más, que luego están los preguntas. Entonces, pues, bueno, no tengo otras. Pero bueno, son los que elegí y decidí elegir, ¿no? Uno, presiona el balón siempre. Dos, no esperar ayudas. Esto quiere decir no excusarse con la táctica defensiva colectiva, ¿vale? Seguir, ¿no? No espero las ayudas. Yo hago lo que tengo que hacer. Después los demás harán lo que tengan que hacer. Y yo haré sin el balón lo que me toque. Pero yo con el balón hago lo que me toca. Sin esperar, si me ayudan, no me ayudan. No es lo de escribir y decir, no, yo defiendo aquí o allí, no defiendo, no. Tú defiendes aquí. Y ya veremos lo que hace el otro, pero tú defiendes aquí, macho. ¿Vale? Entonces, ahora ya hay unas exigencias que todos debemos de cumplir. ¿Vale? Que te toca bailar con un tío muy rápido, muy rápido, muy rápido en el exterior, es decir, lo tendrá que interpretar el equipo, porque estamos hablando de esas cosas. Pero no lo tienes que interpretar tú. Juega muy rápido. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Te proteges! No estás defendiendo, te estás defendiendo tú. Y eso es lo que no puedes hacer. ¿Vale? No te escudes en la defensa colectiva, no te escudes en las ayudas que vas a recibir, sino haz tu trabajo porque es el trabajo que te ha tocado hacer. ¿Vale? Tres, no traicionar nunca al equipo. Vamos a ver qué significa eso. Fíjale, incluso te pones en
Ninguno. ¿Quién ha puesto aquí tapones? Hombre, sí, si alguien se equivoca y tira cuchara, pues claro que vas a poner un tapón. Pero es que es muy raro. Ahora, de 10 veces que vayas, por supuesto que te vas a tragar 9 y estás traicionando al equipo 9 veces. A lo mejor pones un tapón, de acuerdo, o a lo mejor pones uno, pero no es lo normal. Una cosa es que lo puedan molestar, pues conoce Pau, hace así, hostia, pues tan alto que casi en el triple, pues el tío lo duda o lo corrige. Pero poner tapón es muy raro, muy tonto tiene que ser el atacante, no sé. Pero mientras tanto, lo que estás haciendo es que cada vez que vuelas, traicionas el equipo. Cada vez que sales del día de pase, miras un 5 contra 4, traicionas el equipo. A eso me refiero con traicionar el equipo. Vale, cuando vas con estos. Vale, que reaccionen cada vez que haya una posibilidad de recepción, donde
donde no tengan que ir tampoco siempre, alguna vez irán a presionar el pase, pero no tan al contrario. Si el balón estuviera arriba y pusiéramos un pasado más allí, lo haríamos, entonces tendríamos un poquito más de ayuda. Vamos a hacer esto para repasar y preguntar. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis algo que no os guste absolutamente nada? ¿O algo que yo no haya explicado bien? Que muy rápido, me decía, siempre os podemos ayudar a bajar un poquito el ritmo. Si queréis que lo vayamos a ayudar, lo explicamos. Cualquier cosa que tengáis, tenemos ahí unos minutos antes de hacer un poquito más. Para que después de no ser consecuente con lo que he dicho antes de que me gusta que hubiera más intervenciones y más debate o contestaciones. ¿Se ha parado la cámara? No tiene que ver, que es que vamos. Eso no agrada, ¿eh? ¿Quién más que yo? Dime, sí. Alto para que te digan todos los que van a en el bolsillo. ¿A ti te hablas como de eso? ¿Qué significa? ¿Que hay que votar primero? Ah, que ya esté votando, o sea, que ya venga votado de casa. Sí, claro, cuando coges el balón no lo tenemos en casa. Pasa un balón. No es triple amenaza, es doble amenaza, solamente puedo pasar y tirar y votarías de mortal. No sé, por eso no lo entiendo bien. Pero bueno. Sí, no lo descarto, no es muy manera de ver las cosas. O sea, quiero decir, hombre, si estás votando, no estás votando, ya te has perdido una. Ya te has perdido una. Yo, ¿qué es lo que prefiero? Recepción y finta de tiro. ¿Para qué? Para tirar. Porque si me estoy perdiendo la primera, a lo mejor ya no puedo volver a tirar nunca. Resulta que estoy libre para tirar. Cuando hemos jugado 4 contra 3, ¿habéis visto que había tíos que se habían creído que tenían que dar los 4 pases? Yo no les he dicho nunca que tenían que dar los 4 pases. Yo les he dicho que el que estuviera solo que tirara. Yo les he dicho que como máximo tenían que dar 4 pases o 5 pases. Como máximo. Pero como mínimo no les he dicho nada. El que esté solo que tire. ¿Vale? Por eso la idea de la triple amenaza siempre es con la posibilidad de tirar, votar, pasar o pasar, votar, que es lo que yo creo que hay que hacer. Porque resulta que estamos recibiendo, mirando al suelo, ¿y qué? Y este señor está solo, pero no le veo. Entonces ya pasar tampoco. Y desde aquí tirar, chico, no sé. Yo creo que mal. Entonces me estoy perdiendo todo. Desde aquí puedo tirar. Puedo pasar. Pues una que yo. Yo creo que en el bote, sí. Porque la amenaza del bote es que sigas profundizando. Que sigas penetrando. Yo, sinceramente, a un bote. Estamos con la historia de siempre. Bueno, lo hace los 4, mira. Estamos en formación. Yo preferiría que pasen y cuando lo coja, ¡pum! Ahora sí es el momento de romper. Ahora sí es el momento de irme. Cuando tengo ventajas, ese primer bote de joder, es que te has jorado, es que has traicionado, es que te has pasado la línea, es que ahora. Ahora. Claro, es una lección táctica de parte de individual. Ahora te hago. Yo no digo que no se tenga que hacer. Yo lo que digo es que seas capaz de, si no tienes toda la ventaja, la consigas con esto, con la finta del tiro, que desde aquí, joder, ¿cuántas veces hemos? Es que es uno de los mejores que he visto pasando con una amenaza de triple sin ser un gran tirador de triple. No es un gran tirador de triple, pero se ponía en la esquina, desde el invierno, lo había colocado y no estaba ni presionando ni saliendo excesivamente al triple, etc.
pero tenía esa línea de pase. Sí, sí. Bueno, no, hay fintas de gol. Fintas de gol, para el club, pum, y te puedes escapar. Ahora tienes un club, cambias o no cambias, te puedes escapar. O sea, hay una amenaza. Pero claro, estamos hablando donde tienes que crear tú la ventaja sobre el gol. No te viene concedida por una buena situación y por un movimiento de la defensa que ha tenido que ser por ti. Entonces tú puedes aprovechar, apostear, puedes crear la nueva por el acojón en mismo que tiene el defensor de que ostras, me van a tirar. Eso sí sería una verdadera triple amenaza. La otra es de una amenaza a media. Me la sigue contando. Lo más interesante de todo esto es que yo siempre he tenido en tremendas discusiones filosóficas de baloncesto de muchas horas, y hablar de baloncesto de muchas horas, por cierto, en la cantera de estudiantes, después de los partidos de los sábados, cuando acabábamos todos, nos reuníamos en casa de uno, y durante toda una temporada hicimos el listado de los fundamentos del baloncesto, que no sé, sabemos si todos los que teníamos que ver. ¿Cuáles son los fundamentos del baloncesto? ¿Qué cosas se necesitan? B. ¿Qué nivel de fundamento necesita cada jugador en cada edad? C. ¿Qué exigencia le vamos a pedir a cada jugador para cuando pase de edad? Todo eso, o sea, os podéis imaginar el tiempo que estuvimos trabajando durante dos temporadas, todos los sábados con esto. Menos mal que cortábamos a una hora y jugábamos al poker. Pero lo pasamos muy bien, pero cortábamos una hora, pero es que si no sería de locos. Era de locos, os lo garantizo, era de locos. Eso nos sirvió más que para toda la cantera que está, y para él, que ya no lo tiene, pero vamos, lo tiene Ángel Goñi, lo tiene José, lo tenemos a uno guardado como unas reliquias en los papeles amarillentos que están quedando por las librerías y cosas de esas. Y es un trabajo, sobre todo, gratificante, fijaros, de unidad de entrenadores, de debate entre entrenadores, de discusión entre entrenadores, de los que apostaban con que nunca jamás veríamos. ¿Cuál es el nivel de rebote y primer pase que pusimos en esas, para poneros un ejemplo, en esos, en ese estudio, en ese trabajo, pusimos un rebote donde pensamos que nunca más, o sea, nunca jamás vamos a ver ese tipo de pase largo después de coger un rebote girando así prácticamente en el aire, mirándolo lejos sin caer al suelo, y lo pusimos en el sexto nivel. Pero el porcentaje es muy alto.
No podemos jugar solamente con las modas. Por eso, narices, os estoy contando lo de cómo creamos nuestro estilo como entrenadores, cómo queremos ser como entrenadores, qué creemos que tienen que hacer nuestros jugadores para formarse integralmente y que después llegue un entrenador a CB y diga, joder, qué bien me lo han traído, me lo han traído completito, me lo han traído con todo. Sabe cintar, sabe tirar, sabe botar, sabe arrancar por la izquierda, sabe arrancar por la derecha, sabe hacer cosas, sabe jugar sin balón, sabe pasar y cortar, sabe bloquear y continuar, sabe salir de un bloqueo interpretando la defensa si le siguen los pies o no le siguen los pies. O sea, sabe hacer cosas. Que es lo que debemos aspirar todos, a que sus jugadores lleguen así, o al nivel máximo que puede llegar a cada jugador. O como decíamos antes en muchas ocasiones, ojalá tengamos gente del baloncesto para siempre, en forma de jugador de selección nacional, en forma de jugador de primera regional, en forma de aficionado, en forma de árbitro, en forma de delegado y por favor, en forma de entrenador, que necesitamos muchos entrenadores, necesitamos muchos entrenadores bien formados, porque tenemos muchos chicos y chicas que quieren jugar al baloncesto y que no solamente quieren jugar al baloncesto, sino que quieren aprender a jugar al baloncesto. Insisto, si yo no sé jugar bien al mus, me aburriré jugando al mus. Y no me gustan los que solamente hacen baloncesto porque estén los niños ahí juntos. No, tienen que aprender a jugar al baloncesto, tienen que ser un poco mejores jugando al baloncesto. Porque entonces se van a divertir mucho más y entonces los vamos a tener para siempre. Para siempre no quiere decir que vayan a estar todos en la selección femenina o masculina, sino que van a ser aficionados de verdad. Van a disfrutar con el baloncesto y el baloncesto sí está mejor que en otros muchos sitios. Muchísimo mejor el baloncesto. A mí no me cabe ninguna duda, es un buen sitio donde estar. Un gran sitio donde estar, un gran sitio donde aprender baloncesto y otras muchas cosas. ¿Más preguntas? Vamos allá. Bueno, algunos se pueden hacer antes. El que hemos hecho primero dos grupos, uno, hombre, mantener un poquito las distancias, no lo jugáis tan lejos, tal, bueno, se puede hacer, se puede iniciar, se puede tal. O cuando consigas un equipo que tenga mejores pasadores, pues mejor, ¿no? Cuando tengas un equipo que vaya subiendo las intenciones de las pues mejor. Hay algunos ejercicios, como el del 4 contra 4, que simplemente tienen que conocer cuál es la mecánica. Aquí no se han atrevido en ellos porque no conocen la mecánica, pero cuando conozcan la mecánica, los pasos van a ser mucho más seguros, más rápidos. No hagamos la C antes que la B. Vamos a hacer antes la A bien, la B bastante bien y vamos a ir iniciando con la C. ¿Vale? A ver si sale de mí. Porque no te puedo decir. Es que si me dices en el equipo de hace 4 años de mis hijas, pues yo no haría casi esto. Nada, les enseñaría a cogerla. Y a que no hagan cambios, no hagan pasos para cuando intenten debutar, cuando intenten debutar, cuando intenten cogerla. Por eso te digo que hay niveles y niveles. Y yo no sé si estás entrando el mejor mini básquet de toda España o un mini básquet de una zona. Bueno, pues, por eso te digo. Parece que me queda la pregunta, pero contéstate. ¿Qué tengo que hacer? ¿Que la cojan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Que la sepan pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Que la sepan pasar de más de 6 metros? ¿O no todavía no saben pasar de más de 6 metros? Tienen que ser los pases de 4. Por ejemplo, ¿saben tirar? No les voy a poner a tirar 8 metros, 6 metros, si todavía no me hacen medios por 2 metros. Pues tenemos que ser consecuentes y tenemos que ir construyendo sobre eso. Por eso os convino a eso, que penséis exactamente cuáles son vuestros criterios, que elijáis bien y que veáis cuál es la A, cuál es la B y cuál es la C y qué nivel le tenemos que dar a cada uno. Hay cosas que nunca haría antes que, o sea, no sé, no me pondría a trabajar con lo que directo que indica que tiene que votar y tiene que dar más de 2 minutos. Donde me encantaría que los jugadores, fíjate, voy a decir una cosa, con el tema del bote y no bote, que a un jugador de la selección nacional, es decir, ¿qué les tiene que decir todos en la selección nacional? Le convencí de que cuando daba 3 botes perdía el 70% de los balones, exagerando. Cuando daba 2 botes perdía el 40% de los balones. Cuando daba 1 bote solamente perdía el 10% de los balones. Y cuando no daba ningún bote no perdía ningún balón. La metía o no la metía, pero no perdía ningún balón.
Joder, le convencimos. En todo el campeonato no dio nunca tres vueltas. Nunca dio tres vueltas. ¿Por qué? Porque su fuerte era salir, cogerlo y tirar. Y como ya vean que es su fuerte, pues sufrir, cogerla, tirar, no tirar y meterla. En tiro corto o en penetración. Y joder, con eso vive toda la vida. O puede vivir toda la vida. Ahora cuando la veo, meter una de 15. No sé. Entonces, hombre, si consigues eso, puedes conseguir todos los jugadores. Oye, ningún bote y tiro. Un bote y tiro. Dos botes para dejarla dentro. Tres botes. Nunca. Tres botes. Hombre, si eres base y coges un bloqueo directo, pues a lo mejor tienes que dar tres botes. Pero tienes que procurar solucionar ese bloqueo directo con una serie de un bote o dos botes también. ¿Por qué? Porque las exigencias del baloncesto y de las exigencias que tú vas a trabajar sobre el bloqueo directo son tan altas que como no las sueltes con un bote, dos botes con ninguno, no se puede hacerlo. Entonces tenemos que ir convenciendo a los jugadores poco a poco de esas circunstancias. Más cosas. ¿Cómo estamos hablando? Llegaba aquí el ataque, aquí
que el 5 en su vida gana mucho, mejor no acaba lo cual. Pero entonces establecemos el tercer ranking. Y entonces eso mucho menos nos daba unas posibilidades de que era más difícil, aunque luego, lógicamente, todo se estudia, todo se ve en un scouting, en un posible scouting, pero que en un posible scouting podía crear una. No éramos tan previsibles, no era tan posible. Normalmente era el 5 que bloqueaba antes el 4. El tercer ranking que os iba a contar, y no quiero extenderme mucho más, es que yo les pedía a determinados jugadores que un número de bloqueos directos que hiciéramos, por ejemplo, 10, pues Garbajosa, por ejemplo, era 8 por fuera, 2 para adentro, pero tenía que hacer los 2 para adentro. Tenía que hacerlos, debería hacerlos. ¿Vale? O podría ser 7-3, 3 para adentro, 3 cortando al aro, o 3 incluso yendo al poste abajo, o a la zona, y 3 abriéndose al triple. Mar, eran 8 para adentro, 2 para afuera, podría ser, luego a lo mejor no los utilizaba todos. Pau, pues podía hacer 6 y 4, o 5 y 5. Felipe, pues podía hacer 7 y 3, 8 y 2, o podía hacer 6 y 4, dependía ya, pero eso se lo damos. Entonces eso les daba una cierta idea, una cierta motivación, y normalmente uno sabía él lo que hacían, pero siempre había una acción-reacción de su compañero. Porque para mí el juego de parejas interiores es imprescindible, imprescindible. Juegan los dos abiertos, juegan un abierto uno dentro, juegan los dos dentro. El juego por parejas es imprescindible. El juego que tiene la complejidad que tiene que tener los dos es grandísimo. Y esa posibilidad de también tener un ranking de cuántas veces vas dentro, cuántas veces te puedes abrir al triple y que sea proporcional y adecuada, ayuda mucho no solamente a ellos, sino a sus compañeros exteriores también, que sabrían cómo jugar, cómo cortar, cómo jugar en un lado contrario, cómo hacer un trabajo de atrás, ese desarrollo de juego. Simplemente es una aportación que no quería olvidarme de mencionar. Hemos hablado también, en algún caso, en ese ejercicio de 4 contra 4, más el contraataque. Para mí es el contraataque es imprescindible. En la formación el contraataque es imprescindible. El contraataque después de canasta, después de balón cortado, después de rebote, después de banda, me da lo mismo, de cualquier situación. Creemos que, como las exigencias que hemos dicho, que cada vez podemos ser las exigencias con la defensa y los defensores, también lo podemos ser en el aspecto ofensivo con los jugadores, cada vez podemos jugar con más velocidad, no perder tiempo ni segundos, jugar con las líneas, etc. Por cierto, ¿por qué no he leído todas las...? Joder, ¿no lo decís? ¿Hay tontos o qué? ¿Cómo lo decís en lo de la regla? Pues ahora las selecciono muy bien. Vale, no traicionar al equipo 3, balón pistolero 4. No me querías enseñar eso, ¿vale? Sí. El pistolero de la cuarta, perdón. El pistolero de la cuarta. Vale, no regalar centímetros ni segundos, esa sería la quinta. Las líneas juegan, pero grullada, claro, pero las líneas juegan y muchas veces no las aprovechamos. ¿Os acordáis de Ricky Rubio en la línea de centro del campo que está cambiando las reglas de los árbitros? Pues que él aprovechaba las reglas, las líneas de banda, las líneas de fondo, aprovecharlas que somos perseguidos en defensa. No olvidar las reglas de tiempo, 8 segundos, 24, 14, fondos y bandas rebajados, etcétera, todo eso. Jugamos con ellas siempre, con ellas en la cabeza, en nuestro reloj mental. Ya sé que estamos hablando de distintas edades, tal, pero bueno, podemos ir soltando esas cosas porque en un momento determinado alguien se dará cuenta y verá la luz en todas estas cosas y irá uniendo puntos como Steve Jobs y irá uniendo puntos y al final le saldrá el dibujo adecuado de todo esto. Ayudar, esto es una opinión, ayudar con los interiores las penetraciones, ¿vale? Es una opinión, pero yo prefiero que cuando haya una penetración los entrenadores son los que vayan a ayudar lo antes posible. A los interiores hay que ayudarles también, también la coordinación. El que ayuda es ayudado, como el que entrena es entrenado, el que entrena porque ha sido entrenador. 9. Lectura de las desventajas defensivas. Esa interpretación de cuando alguien se puede ver desbordado por alguien exterior con facilidad, pues el equipo lo tiene que interpretar para estar mejor colocado. Cuando alguien recibe en el poste con una cierta desventaja por habilidad, por altura, por etcétera, o sea, alguien tiene que interpretarlo y tiene que reaccionar. Y tenemos que aprender a reaccionar en muchas ocasiones. Mostrar nuestra generosidad, la defensa, sea individual, sea con más ayuda, sea con menos ayuda, sea en zona, es generosidad total y absoluta, generosidad. Y esa generosidad la tenemos que ir desarrollando desde tempranas edades para que la gente sepa quién puede estar en desventaja. Y no es un demérito,
porque todos somos capaces de saber cuál es, siempre que ponemos en carteles de neón, ponemos nuestras fortalezas, pero nuestras deficiencias no las mencionamos nunca, y un equipo creo que hay que ver cuáles son nuestras flojedades o flaquezas, ¿vale? Flaquezas, para que alguien nos ayude, para que esa generosidad, ¡pum!, pueda ayudarnos absolutamente en cada momento. Cuesta en común comunicación, les he pedido que hablaran y no lo he hablado, siempre he pedido hablar en defensa y comunicar constantemente todo lo que estamos haciendo. Y por último, hay unos pases que yo no permitiría nunca, 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 y hay unos pases que, fijaros, me siento blandito y digo, pues prefiero que den ese pase a que den estas tres líneas de pase. Por ejemplo, el puesto bajo, no puedo permitir el pase dentro de la zona, o no puedo permitir el pase al triple, y a lo mejor, pues sí permite con más facilidad. Que no permitiría jamás que el equipo tenga que saber que los pases están prohibidos. Voy a con el tiempo leer un poquito más. ¿Y qué pases? Bueno, podríamos permitirnos, pero con cuidado. Eso no quiere decir que no lo defendamos o que no defendamos la recepción consiguiente. Pero hay que ver que la defensa no lo puede absolutamente todo. La defensa lo que va haciendo es limitar. Limita mucho de verdad el ataque, pero el que piense que la defensa lo va a abolir absolutamente todo, va a abolir cualquier riesgo, va a permitir que no haya ningún riesgo en el ataque, es imposible. Eso sería de locos. Lo que sí está haciendo es limitar, constreñir mucho el ataque, y entonces, bueno, pues en algún momento, por lo que están haciendo los atacantes, es perder determinadas oportunidades, porque nosotros estamos haciendo la defensa correcta en cada momento. Vale. Mejorando los que no tenemos, no olvidando los buenos, pero mejorando los posibles. Trabaja mucho más con ellos, vuélcate con ellos, anímales mucho más, hazles conseguir que se sientan más importantes. No entrena solamente para sus hijos, sí que no entrena para sus hijos. Lo que quieres es que se aumente el nivel de tu equipo, pero yo insistiría en eso. Hay que hacer algo más con los que están en el nivel, porque es que los van a subir, van a ayudar a los superiores. Les van a hacer una cosa, porque la mentalidad que van a tener el equipo superior es mayor. Van a aburrirse, entre comillas, menos, porque hay un momento que si eres tan bueno, pues a lo mejor no lo puedes hacer. A lo mejor tienes que separarlos del equipo, tienes que enviarlos para que tengan más competición en un equipo superior o en un equipo cercano, porque muchas veces hay que saber hasta qué límite podemos llegar. Yo he estado trabajando en un colegio de niñas que de repente, pues yo qué sé, en poco tiempo conseguimos ser buenas, y yo sabía hasta dónde podía llegar el colegio. Yo seguía los entrenadores que teníamos en el colegio, el tipo de campo que teníamos, el tipo de material que teníamos, y cuando nos salía una chavala buena, yo tenía que decirle, chica, tienes que ir de aquí porque yo no te puedo dar más. No te voy a dejar aquí porque es que aquí no vas a poder volar. Y entonces yo decía, joder, a Canoes, o a Tintoretto, o a Alcalá, donde fuera, pero no te puedo dejar aquí porque, joder, es que no te podemos dar más, yo no me quiero ir. Ya, pero ¿qué te tienes que ir si quieres ser como el mejor jugador? Porque tenemos lo que tenemos. Entonces, algunas veces tenemos que tomar esas decisiones por el bien de las chicas, que siempre habrá sido la chavala de nuestro colegio o de nuestro pueblo. ¿Vale? O sea que, pero yo creo que eso es muy importante, que si trabajemos más con los que más lo necesitan, nos superen el nivel, no nos olvidemos de los otros, no nos olvidemos de los buenos, pero muchas veces los buenos, a ver si no son tan buenos, ¿eh? Primero, a ver si no son tan buenos, y segundo, les vamos a ayudar. Pero incluso les vamos a pedir colaboración para que entrenen a los otros. Me he contado un caso maravilloso, pero ahora no puedo contarlo. El otro día en un equipo de Madrid hay un pequeño conflicto entre un chaval del mismo equipo que otro, un chaval muy bueno del equipo y un chaval, vamos a decir, no tan bueno del equipo. Podría parecer un momento.
dentro de Murguía. Podría parecer un poquito de burro. La decisión que toma el club es que el chaval bueno haga entrenamientos con el chaval malo, que le enseñe, que sea su entrenador. Me parece perfecto. El chaval bueno entrena al chaval malo, le ha hecho mejor, son amigos y me he quedado sin palabras. He quedado sin palabras, me pareció un gesto perfecto. El mayor, el mayor, el bueno entrenó al malo, el malo es igual de casi, que bueno que el otro, son amigos y el equipo funciona de maravilla. A lo mejor los buenos tienen que entrenar a los malos, o tienen que ayudarte. Y entonces estás dando una responsabilidad a este entrenador. Y encima, a lo mejor consigues que esos buenos, no, que no, a lo mejor de mayores, realmente no van a ser tan buenos, y van a ser este entrenador. Yo he tenido muchos jugadores que se habían quedado a ser entrenadores y al final acabaron los entrenadores y joder, es un placer. Es un placer, es un placer cuando ves que alguien más tiene otros intereses y sabes que va a ser un buen entrenador y que lo va a hacer bien. Y he tenido la fortuna de eso, de tener algunos jugadores, no solamente en categorías de base, sino en equipos ACB, que sabías que van a ser, que se iban a dedicar y que tenían vocación de ser entrenadores. Eso es una maravilla. Y a lo mejor esos chavales van a acabar siendo más entrenadores. Más, ah, perdón, ¿tú? Como entrenadores, estaba ya un poco de información. En toda la charla estamos hablando de fundamentalmente adaptar juego de equipo a la filosofía de adaptar a la filosofía. ¿Qué pasa si se plantea el central? No adapta un sistema de entrenamiento de equipo a la característica de los jugadores que se encuentran en el equipo. No me habéis entendido entonces, no habéis entendido. Yo lo que he dicho es que el entrenador tiene que tener un estilo, debe de crearse un estilo porque tiene que responderse a sí mismo unas determinadas preguntas que siempre nos deberíamos de hacer, que yo he dicho que no me empecé a hacer cómo quería ser como entrenador hasta una determinada, porque yo pues, entrenaba y no tenía puñetería, pues entraba por la izquierda, entraba por la derecha, entraba por tal, bueno, hacíamos lo que podíamos o hacíamos lo que yo veía en otros. Pero tiene que tener su estilo, pero tiene que tener un estilo que sea adaptable a las necesidades del equipo. Entonces cada equipo necesita un estilo determinado. Lo que intento es que, joder, a ver si me los puedo llevar para allá, pero si no, tendré que moldarlo. Pero si me los puedo llevar cada vez más a mi estilo, mejor. ¿Por qué? Porque he elegido un estilo que no es perjudicial para ellos, ¿eh? No estoy tratando de que elijáis ser un tipo de entrenadores que sea perjudicial. No, entre lo positivo, que se pueda ir adaptando a mi estilo, que los jugadores puedan ir llegando, pero también que los vigile, que les mire a la cara. Que evalúe, que me pregunte yo si estoy haciéndolo bien, que me pregunte yo si estoy siendo justo, que me pregunte constantemente y vigile si soy coherente con lo que estoy pidiendo. Y esa traslación del entrenamiento a la competición, de si siempre lo estoy haciendo, y he puesto unos cuantos ejemplos en ese sentido. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? Yo no digo que sea fácil. Yo lo que digo es que nos tenemos que ir preguntando siempre cuál es, cómo queremos ser, cuál es nuestro estilo, que hay determinados ejercicios y determinadas formas de jugar que nos crean nuestro estilo y que son adaptables casi a cualquier forma de jugar. Después hay excepciones. Después resulta que yo me encuentro con jugadores que miden 2'11 y que en un momento... Te puedo contar un caso muy claro. O sea, yo llevaba una vez un equipo del año 68 y resulta que teníamos un equipo no muy alto y claro que algunos de esos saltos podrían ser buenos, pero si eran buenos como aleros, pero resulta que estamos jugando casi muchos casos demasiado cerca del área, todos los abiertos no podemos jugar. Entonces, ¿qué hicimos? Fijamos un chaval, lo que encontramos, un chaval de 2'3 que no había jugado prácticamente al baloncesto nunca, ¿vale? Y que mis jugadores, que algunos eran muy buenos y muy hábiles, le enseñaban en los partidos, en la rueda del partido, le enseñaban a dar los pasos con la izquierda, casi le enseñaba a ellos también nosotros y hacíamos un trabajo extra con él. Pues, ¿qué ocurrió? Que el final de temporada fue que jugamos la semifinal contra la Juventud de Rufi Morales y ese jugador se comió a Rufi Morales en ese equipo. Conseguimos que los que podían jugar en el exterior jugaran en el exterior y entonces transformamos ese juvenil en algo con alguna posibilidad para jugar en un cierto nivel y que alguno pues, pudiera llegar a jugar en un cierto nivel que si no hubiera sido de ninguna forma. Entonces, claro que tenemos que transformarnos y tenemos que, a lo mejor, en un momento determinado, también tengo un jugador como Ángel Castilblanque que medía 2'11 y
que por narices tenía que salir para adelante porque era el único grande que teníamos. Entonces eso llevaba a un equipo del 71 que estaba Pablo Martínez, que estaba Alfonso Reyes, joder, pues acondicionaba un poco, acondicionaba, pero lo teníamos que ir manejando porque también queríamos sacar a ese jugador con posibilidades. Tenemos que irnos quizá adaptando, no perder del todo el estilo, pero sí adaptando, y por supuesto a las necesidades de los jugadores, tanto individual como colectiva, como de club, que tenemos que pensar mucho el club, mucho el club. En filosofía, mentalidad, no en cuernos, sino no estoy trabajando en un club, no estoy trabajando en una secta, pero estoy trabajando en un club. No solamente eso, pero tenemos que estar atentos a todos. No sé si me explico, pero joder, es que coño, es que no es fácil ser entrenador. Es que es muy difícil ser entrenador, es que tenéis mucho mérito por querer ser entrenadores y por querer tratar de adaptar todas estas cosas. Porque podemos conseguir hacerlo y en algunas veces estaremos muy felices y en otras ocasiones, pues como yo, con aquel juego que te dije en Castilla, las cosas no salían bien, yo no ganaba el entrenamiento, o al menos no ganaba el entrenamiento con él, y entonces me iba a mi casa y todos los días, ¡pum!, llegaba a mi casa, con mi casa en puerta, puerta jodida, y yo cabreado hasta el día siguiente que volví a decir, venga, vamos a empezar otra vez, vamos a comunicarse otra vez, vamos a hacer este partido, vamos a hacer este movimiento, vamos a hacer esta cosa, y vamos a, acabamos siendo campeones de España juntos, no está mal, no está mal. No está mal, pero bueno, con Reyes, con Castilblanque, con Pablo Martínez, con otros, con Alonso, que ha jugado mucho tiempo en el Alonso. ¿Eh? Yo. Bueno, pues gente que jugó esto y tal. Bien, y entonces no ganaba los entrenamientos, pero al final ganamos la competición, que es otra historia, pero no ganaba los entrenamientos con un jugador determinado. Pero al final acabó jugando. Y al final llegó al primer equipo, no mucho tiempo, pero llegó al primer equipo. Entonces, bueno, más o menos nos sentimos pagados con eso. Entonces, lo único que podemos pretender como entrenadores es que de vez en cuando tengamos alguna noticia positiva, que de vez en cuando alguien se les ocurra darnos una palmada a la espalda, que no es muy habitual, o que de vez en cuando tengamos una verdadera satisfacción porque hemos conseguido o hacer un buen jugador, una buena jugadora, o hemos conseguido simplemente ayudar a una persona a hacerse persona de verdad o una persona eficaz. Gracias por dejarme hablar de baloncesto un rato y os lo agradezco mucho. Gracias.